sucediendo en lo que es la CBA, la Corporación Venezolana del Azúcar, ¿verdad? Donde, bueno, se han venido realizando en diferentes centrales azucareros algunos despidos de trabajadores, en el cual las autoridades competentes han ordenado, han dado la orden de reenganche a estos trabajadores, y sin embargo, bueno, en estos centrales, concretamente en el Central Santa Clara, en el estado de Yaracuy, el Central Ezequiel Zamora en Barinas y el Central Venezuela en el Zulia, bueno, no se han dado, no han cumplido la orden de reenganche y por el contrario siguen amenazando y despidiendo a algunos trabajadores. Esto realmente, pues, es un llamado que hacemos desde el Partido Comunista a las autoridades competentes, primeramente a que se haga cumplir la orden de reenganche, segundo a que se paralice inmediatamente también las amenazas de despido que se vienen dando en este conjunto de centrales azucareros, y por supuesto, bueno, denunciamos que esta situación tiene el compañero que está dirigiendo la Junta Liquidadora de la Central Venezolana del Azúcar, bueno, es el que tiene, pues realmente pareciera que es una orden constante que viene dando a los diferentes centrales de ir garantizando no sabemos qué, pues, porque esto lo que produce sencillamente es un caos desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera ante el país, que lo que necesita realmente es garantizar el mayor impulso a la producción. En este sentido, pues, queríamos realmente destacar el hecho mismo de que el general Wilfredo Silva, que es el que coordina, pues, esta junta liquidadora, bueno, asuma su papel realmente acorde con los intereses del país, los intereses de la patria y los intereses de la búsqueda, sencilla y llanamente, de garantizar el proceso de producción alimentario en nuestro país, cuando sabemos, bueno, que el azúcar es un renglón muy fundamental en este proceso de producción.